presentamos Hershey Gigante. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates. Tenemos los tips de cocina nuevamente al canal, Megadín. 10 chavales, otra vez con otra receta súper chingona en el canal. Amigos, si quieres sorprender a alguien, si quieres sorprender a tu novia, a tu novio, a la man. La verdad, las cosas como son. Dice, a quien tú quieras. A tu abuelo, a tu primo, a tu prima, a quien tú quieras, a quien tú quieras. Vamos a convertir este Hershey's en Hershey's Gigante. No puedo creerlo, Tenshinhan, eso jamás había pasado. Así es, Galín, vamos a hacer lo que es este Hershey's. Chéquense nada más, ¿quién no ha comido el Hershey's, amigos? Ahí está, sabe muy rico. Pero nosotros lo vamos a transformar en una barra. Mega barra, Luis. Mega barra gigante. Gigante. Papá. Esperemos no fallar, Galín, no ser el fail otra vez. Esta vez más seguro, yo sé que el puente de cinta está pendiente de la segunda parte, el puente de cinta, ¿verdad? Porque ya conseguimos la cinta, o sea, la cinta que es, porque la vez pasada nos dieron la cara, pero igual. Pero damos un poco de tiempo nada más, amigos, sí. Pero ahora traemos el Hershey's gigante. ¿Ustedes creen en casa que vamos a hacerlo, Nadine, gigante esto? Mira, imagínate regalar esto grande, regalo. Así, grandote. Llegas a la casa de tu novia con un chocolate. Llegas, ¿no? De aniversario, güey. No, que mi amor, cumplimos un año. Oh, ¿qué es eso? Un mega chocolate. Sería una sorpresa muy chingona. Nadine, pero para hacer esta barra de chocolate necesitamos mucho chocolate, ¿eh? Producción, mándeme el chocolate. Mira, mira. No sé, no sé, esto me recuerda a algo, güey. Oh. El sushi es asqueroso. Oh. Es un cochino. Dale, no, mira. Yo hacía más. Dame otro. Es cochino. Yo hacía más o el pozo, chavo. Pero eso más. A eso me recordaba otra cosa, ¿eh? Entonces, sin más que decir, Regalín, ¡vámonos! Los ingredientes, Nadine, obviamente no son, no es nada es complicado. Mucho, un poquito de hecho, más, ¿verdad? Que chocolate, puro chocolate. Y algunos utensilios, mira, como esto: una charolita para hornear, para hacer la barra gigante. También vamos a ocupar lo que es una regla, un lápiz, una tijera. Estas son cosas muy sencillas, Nadine, con las que pueden hacer el chocolate de Hershey's gigante. Si lo hacen ahí en casa, manden la foto, Nadine. No es necesario que lo hagan de ese tamaño, pero si lo hacen un poco, no sé, un poquito más grande, manden las fotos vía Instagram. Aquí le dejo mi red social, al igual que Nadine. En la casa me van a aparecer todas las redes sociales. Así que manden sus fotos y vamos a publicarlas ahí. ¿Quiénes son los cracks que hicieron el Hershey's gigante? La sombra del amor. La sombra del amor. Yo lo voy haciendo. Déjame manosearme, bicho. Vamos a hacer el barro. Déjate de puterías, huasteco. Es que este Nadine empieza, amigo, empieza con sus joterías y obviamente me contagia. ¡Ay! Ahora resulta que todos son locas. Mira, hice un corazón, órale. Un corazón. Qué chido. Entonces, amigos, vamos a poner lo que es un poco de... No vamos a ponerlo todo, por partes. Vamos a poner un pedazo, ¿no? Pon un pedazo aquí. Vamos a ir metiendo lo que es en el horno de microondas entre un lapso de 30 segundos a un minuto para que se vaya derritiendo. Lo vamos a ir haciendo así paso por paso hasta que se derrita todo esto, amigo. Fíjate, mente, cuánto chocolate. Sí, mira, oh. Está, bicho. Fíjate. Cuánta gente no le encanta chocolate. A mí la verdad me gusta, güey. Amigos, ha llegado la hora de poner el chocolate en el horno. Vamos a ponerle un minuto, ¿no? Vamos a ponerle dale un minuto, a ver qué onda. Ah, si están preguntando cuánto es de chocolate, huicho, para esa barra gigante de Hershey's, son 2 kilogramos. El Nagarín ya se lo quiere chingar el chocolate. Mira. Si no lo vigilo, amigos, se lo estoy despegando, güey. Lo estoy despegando y está todo pegado, güey. Entonces, amigos, vamos a esperar que pase el minuto. Amigos, ha pasado el minuto. Oh, sí, sí. A ver, tiene, aquí hay más chocolate, güey. Vamos a poner más. No mames, negado, güey. Cochino, que hijo de tu chingada madre. ¿Qué, güey? Ese, mira, le tengo que no se lo coma el chocolate. No, lo estoy comiendo, güey. Sí, lo estás probando nada más. Ah, lo probé tantito. Pinche Negadín. Bueno, Negadín ya se fue. Se va a limpiar los bigotes del chocolate. Venga, vamos a poner otro poco más. Así lo vamos a ir haciendo, amigo, por pedazos. De tres, yo creo que un minuto está bien, Nega. Un minuto hasta que se derrita por completo todo el chocolate, amigos. Y de ahí vamos a pasarlo a lo que es la charola para hornear. Y así, amigos, hasta que derritamos todo este chocolate, nos vemos unos momentos después. Amigos, ha llegado el último proceso, Nagadín. La última puesta en el horno. Chéquense nada más.
Amigos, entonces el chocolate después de todo quedó sin grumos ya. Miren, realmente líquido. Líquido, derretido. Y esto se tiene que poner rápidamente porque se endurece. Para eso necesitamos el papel encerado, ya cortadito. Mira, bien chingón. Para que no se pegue, Nadine. Dale, bicho. Es tu turno. Pero amigos, el proceso. A regar por acá. Ajá. Bien, bien, que eso se regue, debe quedar rápidamente porque esto va a secar. Megadín, de volada va a secar ese, ¿verdad? Eso, vaya la madre. Te pongo el último, no, lo vas a poner tú mejor. Espera, espera, yo creo. Creo que está ahí, ¿no? Creo que está ahí, nada. Espera. Ah, pues. Oh, voy a hacer, ¿tú crees que pueda ser un buen repostero en un futuro, Megadín? Yo creo que sí, güey. Pulso y todo, mira. Yo creo que si lo he hecho, eso lo dejo todo. Disparejo, güey. Ahí van, venga, venga, ahí está. Vamos a darle unos golpecillos. Ah, sí, cierto. Oh, mira. Ah, sí, mira. Ey, güey. Tiene que ver mucho esos golpes. Mira cómo quedó, güey. No mames, güey. Yo pensé que era pura mamá eso de los golpecillos. Mira, se ve bien planísimo. Mira, quedó. Mira, güey. Yo creo que hay que dejarlo enfriar un poquito porque está muy caliente para meterlo al refrigerador. Ahí está, Negadín. Vamos a dejarlo ahí un ratito. Y pues meterlo al congelador. Amigo, le dimos 10 minutos afuera del refri antes de meterlo porque si lo metes muy caliente vas a dañar el refri, Así es, chaval. Entonces ahora sí vamos a meterlo con mucho cuidado. Pasito, Michel, pasito. Y apenas entra esto. Apenas, güey, apenas. Solo otro rayos, entra. Así. Está, amigos. Ahora mucho sí. Cuidado. Como si entró, mira, negado. Apenitas. Apenas, güey. Apenitas, pero entró, Buena. Una hora nos vemos, amigos. Una hora después. Amigos, pasamos al proceso, Megadín, de hacer las letras de Hershey's. Ya las tenemos aquí. Chéquense, miren. Ahí está. Ah, aguanta, aguanta, aguanta. Aquí está la comita, ¿no? ¿Dónde manda la comita? El penúltimo, ¿no? Ajá, ahí va. Aquí está. Ahí está, mira, Hershey's. Así. Hershey's. Ahí está, amigos. Ya hicimos las letras. Lleva su tiempo esto, ¿eh? No es nada fácil. No es nada fácil. Lleva su tiempo, tiene sus detallitos. Pero ni modo, es invertirle, ¿va, Megadín? Y es divertido a la vez. Al final yo creo que va a quedar muy chingón. No manches, bicho, te juro que ese pinche cuadrote de chocolate me da miedo, güey. Igual a mí. Tú lo vas a sacar, yo estoy muy chaquetero, güey. Okay, okay. Tú vas a rifarte, lo espero y no vaya a pasar nada malo. Que la virgencita nos proteja. Ay, que estoy nervioso, pero siento que si lo hacemos con cuidado puede salir. Ya tengo todo preparado aquí listo para poner desenvoltura y todo, Megadín. No manches, bicho. Este es momento épico, momento épico, tío. Momento épico. Amigos, ha llegado el momento de sacar el chocolate gigante. Oh. Esto es con mucho cuidado. Chéquense, amigos. La barrota de chocolate, no. Oh, cielos. Truena, Sí, eso, bicho, está... siento que está un poco frágil, güey. No sé, no sé, llegó a mí, pero... ¡Tengo miedo! A ver, ¿eh? Ahora, bicho. Por favor, que todo salga bien. ¡Oh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mira, güey! ¡Aguanta! ¡Mucho cuidado! ¡Despacito, bicho! ¡Despacito, bicho! ¡Mucho cuidado! ¡Despacito, despacito! ¡A huevo! ¡Me quedo con la línea, güey! Ese loco hijo del demonio lo logró. Para que esto sea más real, vamos a hacer unas marcas al chocolate. Y para eso, chicos, ocupamos una regla. Una regla. Tú vas a ser el medidor. Vamos a hacer... Necesito una cuchara, ¿no? Una cuchara. Me da cosa, güey. Para que esto se vea más real. A ver. Esto es... para hacerle las marcas que lleva el chocolate, ¿no? Ah, ¿ya sí, viste? ¿Cómo así haciendo esto? ¡Ah, no! Buena becha, buena becha. Ahí va. Con eso quiero con cuidado, chavos. La verdad, yo no meto la mano porque siento que lo voy a echar a perder. El bicho es el reportero. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! El reportero. El reportero. El reportero. El bicho es el reportero acá. Amigos, así quedó el chocolate. Mira, chécate, Negadín. Es idéntico a la barrita, mira, con sus cortes así perfectos. ¿Me salió o no me salió? Sí, te salió chingón, la neta.
Ahora viene la parte de envolverlo un poco en el ring. A ver. Ahí, haz tú ahí la parte ahí. A ver, a ver. Púrate, Cuento, porque hay un pedido de chocolate gigante Hershey. Tenemos 102 pedidos, ¿eh? 102 de estos, ¿eh, Wicho? Vamos a la pena. Madre. Vamos casi todo el día haciendo esto. De hecho, sí, el día, güey. Tenemos 100 pedidos, ¿eh? Amigos, posteriormente lo vamos a poner sobre su envoltura, Nogalín. Que es lo que le hace falta, va a quedar chingón. Bien chingón. Con cuidado, Nogalín. Güey, güey, güey. Se va a quedar muy, muy chingón. Que quede bien trazado. Listo. Nada más, chécate nada más, Nogalín, chaquetín. Eso, chaquetín. Hasta aquí. Por acá. Vamos a poner varios para que no se vaya a despegar. Pase, sí. Pase, no te vayas a recargar mucho. No, no te vayas a despegar. ¡Ah, no mames! Bien, bien. Por atrás se miraba un poquito feo porque estaba arrugado cuando hicimos el doblez. Pero miren por acá cómo se ve. Lisito. Vamos a pegar las letras, Nogalín, las letras. A ver. Amigos, ¿quieren ver cómo va a quedar el chocolate? Nogalín, se los presentamos al final, ¿eh? Ya casi está, ya no casi se vayan a ir, ¿eh? Que ya casi tenemos completo el chocolate. Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... Amigos, el momento ha llegado. El Hershey gigante. Nogalín, ¿ya estás listo? Listo, listo. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡El chocolate gigante, amigos! ¡Se ha logrado, Nogalín! ¡Ahora se sí! Ha logrado. ¡No fallamos! ¡No fallamos, chavales! ¡Es gigante, mira, amigo! Imagínate, ¿quién dijera que yo tuviera conquistado una chava, no? Y llegara, hola, ¿cómo estás? Bien. Y de repente, toma, te traje esto. ¿Dónde vas a chingazo, madre, la verga? Chíguense, comparación. Eso con esto. ¡Gigante! ¡No manches! ¡Sí pudimos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡A huevo, güey! Amigos, así es como quedó. Mire, esto es un Hershey's común, es un Hershey's pequeñito. ¿Eh? Esto es un mega Hershey's. Un super Hershey's. Como ustedes le quieran decir, chéquense la comparación nada más de estos dos. Este con este, mira. ¿Nogalín? No, quedó bien chingón, ¿eh? Quedó chingón, ¿eh? Fíjate, esto... No te alcanza, esto para toda tu familia, güey. Oh, quedó bien chida, esta. Quedó bien. Muy chingón, Hershey's, amigos. Hershey's. Así que, chavos, miren. Majestuosidad, el Hershey's gigante. Y un Hershey's normal. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo de los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Eso es todo por hoy, amigos. Yo soy Winwicho. Haciendo Edín Chaquetín. ¡Adiós! Amigos, ando buscando el Hershey's gigante porque se lo voy a mostrar a mi papá cómo va quedando el chocolate. ¿Qué? ¿Y este güey qué? No, Nogalín, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Yo lo estás comiendo. Pues no era para eso, pero güey. No, manches. ¿Tú? No voy a dormir en la noche, he comido chocolate, güey. Ya rompí tu Hershey's, güey, ni modo.